Castilla y León estudia trasladar pacientes a otras comunidades. Sería una forma de aliviar las UCIs para evitar el colapso. Aún hay margen para atender a nuevos enfermos, pero en los próximos 10 días se esperan más ingresos. Ahora mismo, 3 de cada 4 camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. Buenos días, la presión hospitalaria sigue siendo tremenda y los contagios, aunque menos que hace una semana, siguen sumando. Es miércoles 3 de febrero, hoy acaba el plazo que el Supremo dio a la Junta de Castilla y León para defender el toque de queda a las 8 de la tarde, que ya saben fue recurrido por el Gobierno central. La Junta apura al máximo y será hoy cuando presente ese recurso en el que defenderá que el adelanto del toque de queda ha servido para reducir los contagios. Y a pesar de la situación en la que estamos, hay quienes siguen atreviéndose a montar su propio negocio. Emprendedores valientes que deciden apostar por sus sueños. Es casi como jugar a la lotería. Fracasa el que no lo intenta, ¿no? El que lo intenta por lo menos ya ha logrado algo. Desde las 9 de la mañana lleva celebrándose la sesión de control al Gobierno, la primera tras el parón de enero. El cambio en el Ministerio de Sanidad y Cataluña están siendo los temas del debate. Además, se estrenan los ministros Darias e Iceta. Las puertas al virus no son los aeropuertos, sino también los trenes o en los autobuses del exterior. Esa era la señal que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Enseguida estamos allí. Y en cuanto al tiempo, vuelven las lluvias, pero seguimos con temperaturas, bueno, pues suaves. Sí, porque seguimos en invierno, en pleno invierno. Todavía tenemos por la tarde 13-14 grados. Como decías, llegan las lluvias por el noroeste. Esta tarde ya alcanzan puntos del sur y de la parte más oriental. En general, la semana va a estar pasada por agua. Mucho ojo también con el viento, sobre todo en zonas de montaña del norte. En los deportes conoceremos a una familia soriana enganchada al tiro con arco. Una afición que ha pasado de hijas a padres. La Junta de Castilla y León está ultimando un plan para, en el caso de que se necesite, enviar a pacientes a otras comunidades autónomas. Ahora mismo la situación de las UCIs es de tensión extrema, así lo han calificado sus responsables, y se espera que los próximos días sigan llegando enfermos a ellas. Sería una alternativa que evitara el colapso sanitario. Antes de que colapse una UCI porque no hay capacidad para atender a más pacientes graves, las ambulancias se ponen en camino para trasladar al enfermo a la unidad de críticos de otro hospital en otra provincia de la comunidad. La ayuda de unos centros a otros está siendo esencial y va a seguir siendo esencial en los próximos días. En comunidades vecinas como Galicia, Asturias o Cantabria, las UCIs están en mejor situación, tienen todavía más capacidad para ingresar pacientes COVID críticos, según el Ministerio de Sanidad, y podrían ser un salvavidas para Castilla y León. Nuestro plan es, y ya estamos en marcha en este sentido, evaluar la posibilidad de traslados a otras comunidades autónomas si es necesario. Las reuniones familiares o con amigos en el último mes han tenido consecuencias nefastas para muchos pacientes. Ahora los que están en la UCI son más jóvenes. Siempre estaban por encima de 60 en cuidados intensivos, ahora hay casi un 30% de pacientes en cuidados intensivos entre 50 y 60 años. La mayoría son hombres y 7 de cada 10 están intubados. La incidencia de casos en nuestra comunidad sigue a la baja, tanto a 7 como a 14 días, aunque ese descenso no es generalizado porque Palencia y Soria han registrado incrementos puntuales. Ahí lo ven, Palencia sigue siendo la que mantiene una incidencia de contagios más alta, que supera los 2.200 casos a 14 días. Le siguen Segovia y Salamanca a 7 días, pues también Palencia a la cabeza, luego Segovia y después Soria. Y en ambos casos, tanto en incidencia 14 como a 7 días, pues se encuentra Burgos, que es la que menos incidencia presenta. Si analizamos ahora los últimos datos de casos, vemos que se han sumado 1.541 contagios nuevos. Es cierto que son muchos más que el día anterior, pero son casi 1.000 menos que la semana pasada. Han fallecido 35 personas más, 32 en hospitales y 3 más en residencias. Los cribados en Castilla y León continúan y en los próximos días se van a extender a más de una treintena de municipios.
hoy, de hecho, ha comenzado ya en León. Nuestra comunidad está a la cabeza en test de antígenos, con más de 220.000 pruebas hasta el momento, que han permitido detectar 2.500 casos asintomáticos. A casi el 10% de los castellanos y leoneses se le ha realizado un test de este tipo. Y todavía estamos lejos de que los vacunados superen a los contagiados. Son 195.000 casos desde que comenzó el coronavirus y la cifra de vacunados, ahí la tienen, es un poco mayor de 90.000. Es decir, prácticamente la mitad. A este ritmo, en un mes podrían ser más los vacunados que los positivos. Mientras, el Centro Nacional de la Gripe ha iniciado un estudio para saber cómo inmuniza la vacuna a los mayores de las residencias, cuántos anticuerpos tienen y, sobre todo, hasta cuándo. Candelas y Julia celebran sus cumpleaños ajenas al virus y a vacunas. Ellas, como los otros 100 mayores de esta residencia, han retomado cierta normalidad. Ya han recibido los dos pinchazos. Ahora el Centro Nacional de la Gripe quiere saber cómo son sus anticuerpos y cuántos tienen. A lo largo del tiempo, si decaen los anticuerpos o se mantienen. El estudio analiza muestras de 150 personas, usuarios y trabajadores de las dos residencias de la Diputación de Valladolid. La mitad de los participantes han estado contagiados. Para saber si aquellos que han enfermado antes están más protegidos, menos o en igual manera que los que nunca la han pasado. A través de un test serológico, una analítica, obtienen más información sobre la eficacia y la duración de la vacuna. Si vamos a necesitar una segunda vacuna dentro de un año o si tenemos niveles de protección frente al coronavirus. El virus ha afectado de forma muy distinta a los mayores. Para algunos, como Martín, ha sido casi imperceptible, para otros letal. Se desconoce cómo afecta la edad en la protección frente al virus. Puede ser que la vacuna les haga un efecto menos duradero que a los jóvenes. Como no lo sabemos todavía, es uno de los objetivos de este estudio, ver qué pasa desde que empecemos hasta dentro de un año. Ellos han sido grupo prioritario en la vacunación y lo son ahora en la investigación. Es el único trabajo en España que analiza la inmunidad en los más vulnerables. Hoy termina el plazo para que la Junta de Castilla y León justifique en el Tribunal Supremo el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. El Gobierno regional ha esperado hasta el último día para presentar sus argumentos y el propio presidente de la Junta va a explicar esos detalles a la 1 de la tarde en una rueda de prensa. La decisión final del Supremo podría no ser inmediata porque tiene 5 días para pronunciarse. Para la consejera de Sanidad, los efectos de esta medida son evidentes. El ver que la incidencia está por fin bajando justo a los 14 días de esta toma de decisión, pues es algo que me alegra enormemente porque nos tiene muy preocupada la situación. Estamos muy preocupados por el número de contagios que tenemos en nuestra comunidad y conseguir entre todos bajarlo, pues para nosotros es una muy buena noticia. Y la situación en nuestro país es la que van a ver ahora en cifras. 724 personas han muerto. Ahí tienen la cifra. Es la peor noticia desde el 8 de abril. Y los contagios diarios sobrepasan los 29.000. La nota positiva es que la incidencia sigue reduciéndose. 847 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por cierto, que el Ministerio del Interior ha decidido aislar las prisiones, suspendiendo las comunicaciones y los permisos de salida ante este repunte de los contagios por COVID. La medida se va a mantener al menos durante los próximos 15 días. Según los últimos datos de instituciones penitenciarias, cerca de 600 personas privadas de libertad están contagiadas por coronavirus. El número de trabajadores penitenciarios afectados asciende a más de 300. En el centro penitenciario de Dueñas, por ejemplo, un nuevo brote deja 33 internos afectados, 6 de ellos ingresados en el hospital. Dice la Asociación de Trabajadores Penitenciarios que es muy complicado conseguir que los reclusos cumplan con las normas de las cuarentenas. Hay protestas e incluso autolesiones. A esto suman que 19 trabajadores están contagiados y otros 12 en cuarentena, por lo que la plantilla está mermada para hacer frente a esta realidad. Desde las 9 de la mañana se sucede la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La de hoy es la primera de este año, una sesión de control en la que está siendo el estreno
de Carolina Darias como ministra de Sanidad y Miquel Iceta como ministro de Política Territorial. De vacunas que desde luego nos sitúe en otro escenario para cumplir los compromisos que la Unión Europea nos ha dado y que también España quiere hacer. Primero, 80% de mayores de 80 años en el primer trimestre, junto con el grupo 1 de personal sanitario de las residencias y también sociosanitarios. Y en segundo lugar, que en el verano, durante el verano, también podamos tener vacunado al 70% de la población. Confianza y desde luego. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, pues es el estreno de Carolina Darias como ministra de Sanidad. Como les estábamos contando, esa sesión de control al Gobierno ha comenzado a las 9 de la mañana y en esos primeros momentos hemos visto un duro intercambio de acusaciones entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno. En esta ocasión, en torno a los fondos de ayuda europeos, escuchen. Usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte. Fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto. Y es un escándalo. Infórmese. No venga aquí usted. Señor Quintana, le llamo al orden. Simplemente advertir mentiras porque a usted le convenga, señoría. Infórmese, haga una oposición útil y una oposición constructiva. Nosotros pedimos lo que podemos ofrecer, señoría, que es unidad. Pues ya lo ven, la tensión ha estado hoy también muy presente en el Congreso de los Diputados. A pesar de la pandemia y de la situación económica de incertidumbre que ha generado, hay quienes se lanzan a montar su propio negocio. Poner en marcha su propia empresa es la solución al desempleo para unos y para otros, cumplir un sueño. Hace 4 meses, Marta Muriel se quedó sin trabajo debido a la crisis provocada por la pandemia. Tras el disgusto inicial, decidió aprovechar esta situación para poner en marcha su propio negocio. Pues ha sido el punto de inflexión de decir, voy a atreverme, voy a lanzarme. Así que con apoyo y decisión echó a andar esta peluquería canina. Asegura que pase lo que pase, haberse convertido en emprendedora ya es un logro. Fracasa el que no lo intenta, ¿no? El que lo intenta por lo menos ya ha logrado algo. Pero no es la única. José María Santos también se vio obligado a buscar una alternativa a su negocio de apartamentos turísticos, también afectado por la pandemia. Decidió apostar por la moda online. Es casi como jugar a la lotería, que tú juegas tu décimo y hay no sé cuántas posibilidades de que te toque y no sé cuántas de las que no te toque. Esto es lo mismo. A la inversión económica tuvo que unir grandes dosis de paciencia, pero asegura sentirse muy satisfecho de estos 2 meses con su nueva trayectoria profesional. La Junta de Castilla y León está estudiando la fórmula para garantizar la libertad de los padres a la hora de elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Es algo que la ley CELAA no protege, en opinión de la consejera de Educación. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, Rocío Lucas lo avanzaba así. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra comunidad autónoma, regular en el ámbito de nuestras competencias para defender ese derecho. Ese derecho consideramos que está en la Constitución, que es un derecho demandado por los padres, que es un derecho que permite también que nuestro modelo educativo sea un modelo de éxito en Castilla y León y de éxito en España y en los países de la OCDE y que parte de ese derecho también forma, en este caso, la educación concertada. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revisa hoy el caso del crimen de Nava del Rey. La Audiencia de Valladolid condenó a un joven a 3 años de prisión por matar a la pareja de su madre durante las fiestas de esta localidad vallisoletana. La sentencia consideró que fue un homicidio imprudente, pero las acusaciones particulares que representan a la familia de la víctima consideran que se trató de un asesinato. El TSJ revisa, por tanto, hoy ese recurso. La ansiedad y el miedo a ser contagiados afecta también a los agentes de la policía, que tienen que acudir al psicólogo. Temen las conductas irresponsables que presencian cada día, lo que se une al estrés de una jornada laboral normal. Que un policía vaya al psicólogo sigue siendo un estigma en el cuerpo. Ese temor
a decir, si yo me voy a los servicios médicos, puede que me pongan una X en mi expediente. Pero cuando llegó el coronavirus, la necesidad de tratarse fue mayor que el miedo a ser juzgados. Es que tengo que ir a trabajar, no tengo el material necesario muchas veces para poder enfrentarme a ello. Es una de las psicólogas del gabinete externo que proporciona el sindicato Jupol a los agentes que lo soliciten. Ansiedad, angustia, ataques de pánico. Situaciones como esta han desencadenado un aumento en las consultas. Se han efectuado más de 300 terapias, ya bien sean presenciales o vía online. Los controles de vehículos, buenos días, caballero. ¿Dónde se dirige? El toque de queda y las patrullas nocturnas en busca de conductas ilegales les generan tensión. Los que están en la calle y ven todo lo que está pasando, pues claro, esos sentimientos de ira y de frustración pues se elevan muchísimo. Contagiarse no es su único miedo. Siempre está el miedo del arma, que me puedan quitar el arma. Más de 1.200 agentes han solicitado ayuda a Jupol desde que empezó la pandemia. Estas imágenes que ven se producían este fin de semana en Aranda de Duero, en Burgos. Varios vecinos acabaron a golpes después de que unos jóvenes accedieran al edificio del Orfeón Arandino para desafiar el toque de queda. Allí fueron sorprendidos por los inquilinos y tras una discusión acabaron a puñetazos y hasta bastonazos. En Rusia, cerca de 1.500 personas han sido arrestadas en las protestas de las últimas horas por la condena de Navalny, el líder opositor que fue envenenado el año pasado. Los disturbios se han repetido por todo el país después de que la justicia condenara a Navalny a 3 años y medio de cárcel por haber incumplido una pena anterior por fraude. El opositor ruso fue detenido hace unas semanas cuando regresó a su país desde Alemania, donde había estado convaleciente por ese envenenamiento. En Estados Unidos, Joe Biden sigue modificando algunas de las decisiones de su antecesor, de Donald Trump, en este caso en política migratoria. Hasta 3 nuevas órdenes acaba de firmar el presidente estadounidense para contrarrestar las que considera malas acciones de Donald Trump, por ejemplo, en reunificación familiar de migrantes indocumentados. Biden ha anunciado que hará lo posible por eliminar aquellas situaciones que provocaban la separación de padres e hijos. Y cambios importantes en el gigante del comercio electrónico Amazon. Su fundador, Jeff Bezos, dejará de estar al frente y pasará de consejero delegado a director ejecutivo. Bezos, considerado una de las personas más ricas del mundo, fundó la compañía hace 27 años y deja la dirección tras un último año donde su negocio, impulsado por la pandemia, ha crecido casi un 40%. En casa de la familia Chamarro solo se habla de tiro con arco. Sus 4 miembros practican este deporte, aunque en esta ocasión la tradición ha pasado de hijas a padres. Ambas cuentan ya en su palmarés con una medalla nacional absoluta. Sara es la culpable de que la familia Chamarro ya esté siempre ligada al tiro con arco. Ella fue la primera en dar en paso con 12 años y detrás fueron todos los demás. Empecé en uno de estos cursos del ayuntamiento, me apuntó mi madre, me dijo que podía ser divertido. Ya fue venir toda mi familia detrás, porque después vinieron mis padres y luego ya se apuntó mi hermana también al club. Verla a ella, porque venía yo aquí y me sentaba en un banco y pues si no me aburría mucho y dije, a mí también me gusta esto. Ya han pasado 9 años desde ese día y en casa no se habla de otra cosa. Este deporte ocupa las conversaciones de la familia. Ya hablamos de competiciones, de diferentes, sí, de competiciones, resultados que salen. Su hermana Eva siempre se ha fijado en ella. En los comienzos, la pequeña de las Chamarros simplemente se fijaba en el deporte, pero ahora, con 17 años, entrena y sigue mirando a su hermana. Y además, ella y mi padre son entrenadores, entonces me ayudan a mejorar. Aunque comparten deporte, son muy diferentes en competición. Yo porque necesito más silencio, más relajación para tirar y a ella le da igual el ruido que hay alrededor o puede hablar mientras tira y yo necesito estar más tranquila, más relajada, más concentrada. 2 estilos distintos con un denominador común. Ambas cuentan ya con medallas nacionales absolutas, las que consiguieron en el Campeonato de España celebrado en Soria en 2019. Son adolescentes practicando deporte escolar en el interior, en la localidad vallisoletana de Santovenia. Pero no están haciendo nada ilegal. La Junta de Castilla y León permite la actividad deportiva oficial que incluye la federada y la inscrita dentro del programa deporte en edad escolar.
No pueden entrenar como lo hacían antes de la pandemia, pero sí activaciones deportivas. En otras palabras, practicar ejercicios de forma individual, con un estricto control, guardando las distancias, sin contacto y con mascarilla obligatoria en todo momento. Todo empieza con el control previo. Por dónde entrar, la trazabilidad, la señalética que tenemos, la temperatura. Y después, tras explicar en qué va a consistir la vuelta al deporte, los chavales comienzan su activación. En este caso están realizando actividades en las que son unas postas, en las que cada uno tiene que hacer, pero en otro momento se puede realizar de manera lineal. Son ejercicios individuales. Chicos y chicas tengan su propio material y no lo compartan con nadie. Sin contacto físico. Evidentemente que no puedes luchar por un rebote, no puedes jugar un partido, no puedes hacer un contraataque. Y con mascarilla. Dificulta un poco la respiración y tal. Obviamente no es lo mismo que un entrenamiento. Diferentes son porque antes quieras que no había siempre contacto. Echamos mucho en falta esos partidillos, esos piques que hacíamos antes aquí en este campo. Pero es mejor poder hacer algo que estar en casa todo el día. Pero no es el momento. Para mí, evidentemente, como técnico deportivo, como entrenador o como padre, la competición ahora me queda muy lejos. Yo no concibo ahora jugar un partido con contacto, con desplazamientos, no lo concibo. Ojalá llegue pronto ese momento y cuando llegue, en Santovenia, estarán activados. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de un inicio de semana más tranquilo, vuelven las lluvias. Ya llega un frente que está cruzando el noroeste de la comunidad, dejando precipitaciones, y por la tarde ya alcanzará puntos también del sur y de la parte más oriental, mientras se irán abriendo tras su paso algunos claros en puntos de León, de Palencia e incluso en el norte de Zamora. Las temperaturas van a seguir muy parecidas, bajan un poco, pero siguen por encima de lo normal para la época del año, sobre todo las mínimas. Además, a estas horas el gran protagonista también está siendo el viento, sobre todo en el extremo norte. En zonas de montaña están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y en el norte de Palencia ya se han alcanzado los 100 kilómetros por hora. Un apunte para lo que nos queda de semana: vamos a seguir con lluvias y el fin de semana vuelve el frío. Gracias, Francisco. La suerte ha sonreído al municipio leonés de Valencia de Don Juan. Un boleto validado allí se ha llevado el millón, dotado con esa cantidad de dinero. Es uno de los premios del sorteo del Euromillones. Se validó en la administración número uno del municipio. Cada año salen de Castilla y León 2.000 jóvenes para trabajar en otra comunidad. Hemos estado con uno de ellos. Jorge se fue, pero ha decidido volver y se ha encontrado con numerosos problemas. Se ha unido al colectivo Jóvenes Castilla y León para que se revierta la pérdida de talento. Jorge tiene 36 años. Yo soy sociólogo y soy técnico en desarrollo rural. Se formó en Castilla y León y tras trabajar en otras autonomías decidió volver a su pueblo, Peguerinos, en Ávila, y montar su propia empresa. La cobertura es mala, ni te cuento si llueve o nieva, ya la cobertura no existe, el acceso por carreteras, la conexión de tren es mala. Hace unos meses se sumó al colectivo Jóvenes de Castilla y León. Un ejercicio casi de resistencia, ¿no? De decir, oye, queremos pelear y queremos intentarlo. Son ya 140 jóvenes de diversos sectores profesionales con ideas para revertir la despoblación. Muchos no nos conocemos entre nosotros. Y para que a nuestra comunidad no se le siga escapando el talento. Estamos fomentando muchísimo unos tipos de formaciones que aquí no hay una demanda de mano de obra existente ya, ¿no? Entonces eso inevitablemente va a acabar en que se nos vaya el talento. Consideran que los planes de retorno de las distintas administraciones buscan que vuelvan, pero no que permanezcan. Se sienten un poco una cifra, ¿no? Un número de decir, vale, este ya ha vuelto. Pero también la cosa es, ha vuelto, pero ¿cuándo se va a volver a ir? Porque muchas veces se vuelve a ir a los dos años. Proponen crear un instituto encargado en exclusiva de implantar las políticas demográficas, un modelo con el que aseguran que Escocia ha logrado revertir el éxodo rural. Así terminamos hoy. No tenemos tiempo para más. Más información en nuestra web, en ciltv.es, pero nosotros regresamos mañana a la misma hora, a las 8:30. Que pasen un buen día. Adiós.